Bueno, Juan y María tiran dos dados. Calculan el resto de la división. ¿Hay alguna manera de repartir los resultados para que el juego sea equitativo o justo, para que los dos tengan la misma probabilidad de ganar? No se puede hacer siempre lo mismo. Siempre ponen los mismos problemas, siempre. Hay que hacer alguna variación imaginativa. Entonces, si este problema se plantea igual que el de la suma o el de la resta, pero aquí se pide un poquito más de conocimiento sobre la probabilidad y un poquito de imaginación también. El resto de la división entre 1 y 1 es 0, ¿vale? 1 entre 1 da 1 y el resto es 0. El resto de dividir 2 entre 1 también es 0. 0, 0, 0, 0. Si divido 2 entre 1, o si vamos a dividir siempre el mayor entre el menor. La división de 2 entre 1 es 0. 3 entre 1 es 0, 0, 0, 0. 2 entre 2 es 1 y también es 0. 3 entre 2 por fin es 1. 4 entre 2 es 0. 5 entre 2 es 1. Y 6 entre 2, el resto es 0. 3 entre 2, el resto es 1. 3 entre 3 es 0. 4 entre 3 es 1. 5 entre 3, 2. 6 entre 3, 0. 4 entre 2, el resto es 0. 4 entre 3 es 1. 4 entre 4, 0. 5 entre 4 sobra 1. Y 6 entre 4 sobran 2. 5 entre 1, 5 entre 2, el resto es 1. 5 entre 3, el resto es 2. 5 entre 4, el resto es 1. 5 entre 5, el resto es 0. Y 6 entre 5, el resto es 1. 6 entre 2, el resto es 0. 6 entre 3, el resto es 0. 6 entre 4, el resto es 2. 6 entre 5, el resto es 1. Y 6 entre 6, el resto es 0. Bueno, ¿habrá alguna manera de hacer el juego equitativo? Vamos a contar cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. No hay ninguna manera de hacer el juego equitativo. Que ya la probabilidad de que salga 0 el resto es 22 de 36. Qué triste. A ver, probabilidad de que salga de resto 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de que salga un 2, 1, 2, 3, 4. No se puede hacer equitativo, pero como ejercicio es interesante.
¿Se te ocurre otra operación para que fuera equitativo? Multiplicar los números. Dividir. Vamos a probar la división. A ver lo que pasa. División. El resto ya hemos visto que no. Creo que con la división va a pasar algo parecido, pero con el 1. Va a haber muchos unos, pero va a estar un poquito más repartido. Uno entre uno, uno, dos entre uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos entre una, dos, dos entre dos, una. Tres entre dos, una. Cuatro entre dos, dos. Cinco entre dos, dos. 6 entre 2, 3. Este está más repartido. 3 entre 1, 3. 3 entre 2, 1. 1, 1, 1, 2. 4 entre 1, 4. Esto lo podemos rellenar ya. 4 entre 2, 2. 4 entre 3, 1. 4 entre 4, 1. 5 entre 4, 1. 6 entre 4, 1. 5 entre 1, 5, 5 entre 2, 2, 5 entre 3, 1, 5 entre 4, 1, 1 y 1. 6 entre 2, 3, 6 entre 3, 2, 6 entre 4, 1, 1 y 1. Vamos a ver cuántos unos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tampoco. Pues nada, dividiendo y con el resto no se puede hacer que el juego sea justo.